Bienvenidos a Conversaciones Convergentes. Aquí estamos en la Torre de Odeón, el edificio WeWork, muy cerquita del Obelisco en la ciudad de Buenos Aires. Y hoy vamos a charlar con Romina Simonelli, que es VP de Medios de Pago de Ualá y vicepresidenta segunda de la Cámara Argentina de Fintech. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes hoy. Empecemos por el principio, porque no todo el mundo tiene todavía claro, aunque ha avanzado mucho, el fenómeno Fintech. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Fintech? Ay, qué bueno que me preguntás, porque la verdad que a veces lo hacemos con una naturalidad y todo arrancó con eso que hoy tenemos en la mano, que son los celulares, ¿no? O sea, nos acostumbramos a hacer clic, a apretar enter en la computadora y la verdad que Fintech yo creo que hoy se relaciona con dos cosas. Por un lado, con un cambio de hábito, ¿sí? Por un cambio de hábito en todos nosotros, un cambio de hábito en las empresas. ¿Qué significa Fintech? Es Financial Technology o tecnología financiera. Y un poco llegó para acompañarnos a digitalizar un poquito más el dinero y hacerlo fácil. ¿Qué nos trajo el mundo fintech, como se conoce? Fue de alguna manera empezar de nuevo con todo lo que era esto de acercarse a una tarjeta de crédito, acercarse a una transferencia, a poder recargar tu celu desde una aplicación y hacerlo fácil. Entonces, lo que antes nos llevaba a tener que ir a la sucursal, lo empezamos a hacer desde casa. Lo empezamos a hacer primero desde aquel home banking, desde aquella aplicación en internet, y hoy tenemos lo que es la app, ¿no? Hoy tenemos nuestro celular lleno de apps y gran parte de ellos seguramente van a encontrar si rolamos y scrolleamos alguna app que tenga que ver con dinero. Y ahí está la industria fintech. Y da la impresión de que, bueno, en el mundo, por ejemplo, del comercio electrónico y en general en el mundo de la economía, se decía que América Latina, como algunas otras regiones del mundo, tenía baja bancarización, dificultades, hace tiempo, ¿no? Dificultades para acceder a la tarjeta de crédito, etcétera. Y pareciera que ese fenómeno, que incluso era como pétreo, ¿no? Se podía romper, quedó rápidamente en el pasado a partir del surgimiento primero de esas aplicaciones. E imagino, y vos me contarás, la pandemia tuvo algo que ver. Ni hablar. A ver, como vos decís, previo a la pandemia ya nuestra industria venía creciendo a pasos agigantados, con distintos conceptos, pero ya empezábamos a escuchar de lo que era tu tarjeta prepagada, poder, es más, desde Ualá ya teníamos la mayoría de nuestras funcionalidades, recargar el celular, pagar los servicios desde tu casa, poder acceder a las suscripciones de la que nos gusta escuchar música, nos gusta ver las películas. Y en el ASPO realmente esto se profundizó de una manera que además nos permitió empezar a educar a toda esa gente que no podía o no quería salir de su casa a cómo poder manejar el dinero de una manera digital y de una manera más fácil. Y realmente dimos un salto muy, muy grande en Argentina. Pensá que hoy de cada 3 personas, 2 están bancarizadas y el 55% tienen acceso a una tarjeta, lo cual nos permitió que se incrementara muchísimo. No hace tanto hablábamos de un boleto físico, sacábamos el boleto en el colectivo, pasamos a la SUBE. Ese fue el primer paso de digitalización en Argentina y de ahí a la cantidad de apps que tenemos hoy bancarias o no bancarias, fintech, en nuestro celular. ¿Y cómo es a nivel adopción los distintos segmentos, por ejemplo, por edades o por niveles socioeconómicos o educativos? Mira, nosotros desde Ualá personalmente lo que hacemos mucho es trabajar con un segmento subbancarizado. Tratamos de ampliar esa base, de dar más acceso a productos crediticios. Sin embargo, realmente llegamos a todos. Llegamos a la señora que estaba en su casa y antes iba con la boleta en la mano a pagar y hoy se acostumbró a pagar. Y por sobre todo también llegamos a los menores. O, pensemos que hoy, si le tuviéramos que dar dinero a nuestros hijos en un secundario para pagar el almuerzo, ya estamos hablando de un par de billetes. Entonces empecemos a digitalizar ya desde temprano a los chicos que encuentran por ahí un código QR en el kiosco del colegio y no importa de qué color sea, lo pueden pagar con cualquier aplicación. Entonces empezamos, la aplicación que por ahí papá me bajó, la puedo usar para pagar el almuerzo, puedo ir a comer una comida rápida y también pagar, puedo pedir una aplicación de delivery y recibir la comida. Entonces empezamos una cultura mucho más de dinero digital ya en nuestros chicos y yo creo que, como vos decías antes, ¿no? Con todo lo que fue esta pandemia, también la llevamos a nuestros padres. No queríamos que salieran tanto. Entonces, creo que muchos de nosotros nos encontramos enseñándole a nuestros padres cómo hacer para usar este tipo de aplicaciones, cómo sacar una nueva tarjeta digital. Y eso bajó muchísimo las barreras de entrada, ¿no? O sea, hizo mucho más fácil
que no importaba si estabas en una zona más lejana a la capital de tu ciudad o estabas realmente en la zona urbana. Podías acceder a tu tarjeta, no necesitabas recibirla en tu casa. Podías tener el número de tarjeta y con eso ya comprar por esa aplicación de internet por donde vos querías comprar. Entonces, realmente simplifica mucho el proceso. Ahí decías una palabra clave, ¿no? Simple, intuitivo. ¿Cómo, digamos, qué avances se dieron en ese sentido, que entiendo fueron fundamentales para la adopción de formas de pago digitales? ¿Cómo se combina intuición y simpleza en las aplicaciones de fintech con la demanda de seguridad y los miedos que siempre ha habido y que cada tanto, a partir de algún caso en particular, vuelven o se acentúan? Totalmente. Al bajar tanto las barreras, la seguridad se vuelve totalmente importante y también se vuelve parte de nuestro proceso. Es tecnología, seguridad, usabilidad, ¿no? Tenemos que combinar esos tres pilares. Aparecen palabras como esto del phishing, esto de una nueva industria. ¿Por qué? Porque es dinero digital. Entonces empezamos a simplificar el acceso. Antes teníamos que llenar un montón de papelitos para acceder a una cuenta, a una tarjeta. Ahora realmente con 4 clics uno se baja la aplicación. Voy a tomar Wallah que es más fácil. Uno baja la aplicación, pone sus datos personales, hace una validación personal, donde es una validación que atrás tiene todo un organismo de seguridad para saber que Romina es Romina, y luego ya accedo al proceso. Entonces, eso antes eran horas de trámite, de papeles, donde también aparece un jugador clave que es la regulación, ¿no? Desde nuestro regulador aquí en Argentina realmente se ha acompañado a esta industria, y no solo a la industria fintech, porque creo que acá no tenemos que hablar de competencia, sino de complementariedad con la banca tradicional. Ambas industrias han crecido y han permitido que esto suceda, y ambas han avanzado en temas de seguridad. En esas pantallas de los móviles, donde las apps compiten por esa primera pantalla, cada vez hay más apps, ¿no? Y cada vez esas empresas detrás de las apps tendrán, seguramente, por una demanda de los usuarios, que ponerse de acuerdo en cómo se organizan, ¿no? Eso tiene que ver también con esta idea de super apps que agregan funcionalidades o servicios. Totalmente. Y vamos a escuchar, así como escuchamos fintech, vamos a escuchar unos conceptos que tienen que ver con el open finance, con el open banking, y tienen que ver con esto, ¿no? Con armar ecosistemas que dentro de una misma aplicación vos puedas resolver todas tus necesidades financieras, pero quizá también puedas resolver encontrar un seguro, puedas resolver una aplicación de delivery. Entonces empiezan a armar una, de alguna manera, esa complementariedad de lo que uno necesita sin salir de la aplicación. ¿Qué pasa con el crédito? Porque, bueno, los medios de pago, pero digamos, las opciones de fintech que tienen que ver con el crédito para los usuarios, los consumidores. Está buenísimo. Creo que una de las facilidades que trajo el mundo fintech fue empezar a conocer a las personas desde otro lugar, ¿no? Porque en esto que contábamos, que en una app uno puede, por ejemplo, recargar su celular, puede pagar los servicios, uno empieza a conocer cómo se comporta ese cliente. Entonces, estamos más cerca de poder hacer lo que se llama los micropréstamos, ¿no? Entonces, empezar a acercarnos a las personas desde créditos más chiquitos y empezar a conocer su comportamiento. Esto, un poco lo que está impactando es en los números generales de Argentina a nivel acceso al crédito. Saliendo de la pandemia, Argentina estaba en un 30% más o menos de gente con acceso al crédito, y esto empieza a crecer por sobre todas las cosas por lo que son las aplicaciones digitales. Es decir, ese crédito a los vendedores de una aplicación de e-commerce, ese crédito sobre una compra puntual. En el caso de Wallah, por ejemplo, vos podés entrar y decir, acabo de pagar la cena, pero ¿sabés qué? Este fin de semana necesito esa plata porque necesito... Bueno, armo un plan de 3 cuotas sobre esa aplicación. Y eso empieza a generar huella. ¿Por qué? Porque en la medida que esa aplicación trae gente subbancarizada al ecosistema, empieza a generar un efecto positivo en una población que quizá no tenía acceso al crédito formal. No tenía ni siquiera un legajo, digamos, financiero, crediticio,
que es el que cualquier banco pide o cualquier tarjeta o servicio tradicional pide, no hay una historia, ¿no? Y las aplicaciones, al ser digitales y dejar huella, ¿no? Con cada acción, cada pago, cada acción que hacemos con esa aplicación, vamos dejando un registro de si somos buenos, cuál es nuestro rango, digamos, o nuestro grado de cumplimiento, y eso puede facilitar el acceso a esa gente, va por ahí, ¿no? Totalmente, y además empieza a ver, de nuevo, tenemos una generación nueva, tenemos una generación que quizá trabaja en creación de contenido digital y que no tiene un, vamos a decir, un recibo de sueldo formal al cierre del mes, pero por ahí trabaja en una de estas plataformas nuevas que uno ve a nuestros hijos ver ese contenido. Entonces uno empieza a entender cómo vienen estas generaciones nuevas y también poderles dar acceso al crédito desde más temprana edad. ¿No? El mundo globalizado, especialmente para las generaciones jóvenes, ¿no? Que de golpe hasta descubren que hay regulaciones territoriales, ¿no? Leyes territoriales, cuando quieren hacer alguna transacción que justamente va a través de esas fronteras. ¿Cómo conviven esos usuarios? ¿Qué servicios o qué pueden hacer las aplicaciones? ¿Cómo conviven esas aplicaciones con ese marco regulatorio que no es tan globalizado como tal vez quisiéramos? Totalmente, y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Porque quizás a veces uno mira Europa y Europa tiene cierta facilidad entre fronteras o cruzando fronteras que en Latinoamérica no tenemos. Entonces digo que en Latinoamérica las finanzas son más parecidas a la comida, ¿no? O sea, tienen esa tropicalización propia de cada país que realmente tiene una base común, pero que cuando uno empieza a hacer ese doble clic, una tarjeta de crédito es diferente en Brasil, que se paga con boletos, en Colombia, que tengo que contarte cuánto te resta por usar, versus en Perú o en Argentina, que tengo que mostrarte los dólares. Entonces, tal cual vos decís, existe una customización en cada uno de esos procesos, pero también nos desafía a cruzar fronteras, ¿no? Porque cada vez es más frecuente el remesar, cada vez es más frecuente el poder cruzar dinero inmediato, ¿no? Nos fuimos de alguna manera acostumbrando a esa inmediatez. Propia de América Latina, ¿no? Totalmente. Sobre todo en algunos países. Totalmente. Con mucha migración. Totalmente. En nuestro caso, por ejemplo, en México, las remesas desde Estados Unidos, por ejemplo, son cuatro puntos del PBI del país. Claro. Entonces, realmente, desde Wallah, por ejemplo, es uno de los principales productos que hemos abierto. ¿Para qué? Para simplificarle la recepción digital al mexicano, que pueda recibirlo en su casa de inmediato en el momento que su familiar está enviando dinero. De a poquito estamos viendo que eso empieza a penetrar cada vez más en otros países, y estamos prontos a hacerlo también en Colombia y Argentina, porque es cada vez más lo que estamos viendo que también ingresa del exterior a nosotros. Uh-huh. Me hablabas al principio, de hace un ratito, de microcréditos, que me recordaba el libro del premio Nobel Muhammad Yunus, que era predigital, ¿no? O sea, muy interesante para poder darle una capa de digital a esas ideas. Me hablabas de las remesas de los emigrados que envían a América Latina. ¿Cuánto del combate, digamos, cuánto puede aportar el mundo fintech al combate contra la pobreza, a la democratización de los servicios, a elevar por ahí a públicos que, digamos, habitualmente han estado relegados en la pobreza, justamente? Totalmente. Y ahí sabemos que además en la pobreza el dinero es el rey, no el efectivo es el rey. Claro. Entonces, de alguna forma, pelear con la educación, con poder llegar, porque en Latinoamérica, por sobre todo, uno sabe que el dinero realmente todavía tiene el porcentaje de uso más grande, el efectivo, uh-huh. Perdón, tiene el porcentaje más grande, mayor en uso. Entonces, ¿qué propuesta podemos llevarle a ese segmento para que decida empezar a usar su dinero en digital? ¿Cómo podemos explicarles que hay seguridad, que pueden dejar huella, que pueden acceder al crédito? Entonces, tomando el libro, por ejemplo, hay patrones que siguen estando. Por ejemplo, las mujeres en Wallah son las principales pagadoras de micropréstamos. Impresionante, lo que Yunus había, por eso le dieron el premio Nobel, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos empezar a acompañar ese proceso y cómo podemos empezar a permitirle cada vez a más personas, cuando ya rompimos las barreras geográficas, cuando rompimos las barreras de uso? Entonces, que no tengan que pagar sobrecostos por tener dinero en efectivo. Claro. Entonces, esto también permite bajar
el precio de muchos servicios que a veces, lejos de lo que eran las ciudades cabeceras, tenían sobreprecios. Claro. Siguiendo en el capítulo educativo, vos describías un mercado que va madurando, ¿no? Que va creciendo, que se va consolidando, que todavía falta, obviamente, pero que ya hay una madurez suficiente. Una industria que acompaña e impulsa esa madurez, regulaciones por parte de los gobiernos que también van acompañando. Pero claro, para sostener esa velocidad hace falta talento, ¿no? Talento que tiene que ver con las finanzas, pero talento que también tiene que ver con la tecnología y seguramente otros ámbitos. ¿Cómo estamos de talento? Tenemos mucha suerte en Argentina, vamos a decir la realidad, porque realmente Argentina es una fuente de talento. O sea, la industria del conocimiento en Argentina es uno de los drivers de crecimiento que deberíamos tratar de empujar muchísimo, porque somos fuente de talento, somos fuente de personas que quieran trabajar para el exterior. Hoy tenemos muchísimos de nuestros recién recibidos, de nuestras personas graduadas en universidades públicas, están trabajando para el exterior. Entonces, ahí creo que tenemos una deuda en cómo promover ese talento, en cómo poder abrazarlos para que se queden a trabajar con nosotros y realmente que lo puedan hacer desde acá, ¿no? Argentina realmente a nivel tanto técnica, desde lo que es el escribir el código, ¿no? Armar lo que hay detrás, manejar lo que es esa infraestructura, manejar la seguridad y hasta manejar el negocio. Realmente sobresale en gran parte de lo que es el talento en LATAM. Entonces, creo que desde ese lugar, entre la universidad pública y la universidad privada, tenemos una fuente enorme que seguir profundizando. Y la pandemia nos dio algo muy bueno, que es que también nos dimos diversidad federal, ¿no? O sea, antes necesitábamos que la gente esté más cerquita. Pospandemia también vimos que hay mucho talento en el interior del país. Entonces, podemos tener oficinas en Mendoza, en Córdoba, en distintas cabeceras donde también se junte la gente a trabajar. Y el que quiera pruebas de esto, que mire la lista de unicornios, ¿no? Y que vea a qué se dedican esas empresas que han crecido rápidamente, que tienen unos volúmenes extraordinarios y que ya son varias en Argentina y varias son fintech o del ámbito fintech, ¿no? Totalmente. Además, Argentina nos da esa picardía, ¿no? De a veces estar viendo que crecemos con cambios constantes. Entonces, estamos preparados muchas veces para salir al mundo y un poco tenemos la piel más dura, como digo yo, ¿no? El cascarón más duro de entender cambios económicos, cambios políticos, cambios sociales. Entonces, tenemos una preparación realmente que sobresale y en el mercado fintech se ve muchísimo, como vos decís, se ve muchísimo en lo que es, digo, sin ir más lejos, desde la cámara, tenemos empresas como Mercado Libre, como Ualá, empresas cripto, empresas de crediticias que han hecho cambios enormes y que se han propagado al resto de la región, ¿no? Uh-huh. Hablabas de la diversidad federal recién. ¿Qué pasa con la otra diversidad? ¿Cómo se da en el mundo fintech? Bueno, vos misma sos una prueba de diversidad, por lo menos en Ualá. ¿Qué pasa en la industria y cuáles son los objetivos o desafíos que tienen en ese aspecto? Mira, la verdad es que tenemos que seguir creciendo. Si bien se ha dado un salto enorme y somos cada vez más mujeres y mujeres en tecnología, mujeres en fintech, todavía hay un espacio muy grande para que sea ocupado, sobre todo también en voceras, ¿no? O sea, no solo, a veces uno cuando va a la empresa tiene un porcentaje de diversidad, como le llamamos hoy, pero nos faltan por ahí mujeres más voceras, mujeres que se animen a contar lo que está pasando. En el caso de Ualá, por ejemplo, más del 50% de la mesa ejecutiva somos mujeres, lo cual desde ese lugar es súper lindo empezar a ver cómo crece, pero sabemos que en el mercado financiero todavía hay un espacio por tomar, sobre todo en el espacio tech. Uno siempre asociaba esos codeadores de sistemas, ¿no? Ese personaje con la computadora estaba más orientado al mundo de los varones. Hoy queremos que sea un mundo de todos. Y cada vez más se da esto y está buenísimo cuando empezamos a ver cómo se fomenta desde la cámara, sobre todo estamos armando programas de mujeres en tecnología, programas específicos en distintas universidades, ahora programas de voceras,
Así que un poco estamos trabajando en ese sentido para que cada vez haya más igualdad en ese sentido. Volviendo un poco al principio, mencionaste por supuesto a la Cámara FinTech varias veces. Si tuvieras que explicarle a alguien que escucha por primera vez sobre la existencia de la Cámara Argentina de FinTech, ¿cómo se compone esa Cámara? ¿Qué sectores la componen? ¿Qué relevancia tienen? ¿Si tiene equivalentes en otros lugares? O si Argentina ha sido también pionera en ese sentido, ¿cómo lo harías brevemente? Buenísimo. A ver, tradicionalmente nosotros teníamos los bancos dentro de la industria financiera y los bancos estaban agrupados en cámaras que los representaban. ¿Por qué? Porque cuando hay que tomar decisiones es más fácil tener representantes. En la medida que la industria fintech o la industria más nueva fue creciendo, armó también su espacio donde se fueron juntando estas nuevas empresas que entraban al mundo fintech para tener un vocero que pudiera sentarse junto a los jugadores tradicionales, sentarse junto al regulador, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y poder empezar a llevar problemáticas propias de lo que era el mundo más digital. En ese sentido fuimos uno de los países pioneros en tener una cámara en este estilo y realmente lo que ha hecho es poder empezar a trabajar realmente de manera mancomunada, de manera ordenada con la industria tradicional y mismo las últimas regulaciones han sido regulaciones co-construidas entre todas las cámaras, cámaras bancarias, cámaras fintech y el propio Banco Central para poder llegar a un acuerdo donde sea de alguna manera un ganar-ganar para, sobre todo, el usuario final. Uh-huh. Hablemos los últimos minutos sobre el futuro. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Hacia dónde va? De mediano y largo plazo. Siempre estos sectores están de lleno, obviamente, en la transformación digital ahora de la sociedad y de sus propios servicios. Pero mediano y largo plazo, ¿algún país está más cerca de lograr ese paso? Cada tanto aparece que sale de circulación algún billete o que alguien propone. ¿Alguno está más cerca? Como vos decís, es una montaña rusa, ¿no? Se nos acerca uno, después sale. Creo que, a ver, Brasil ha hecho un gran trabajo en el último tiempo. Es remarcable lo que han hecho a nivel PIX, que es esta herramienta que ellos usan para mandarse dinero entre ellos. Sin embargo, toda Latinoamérica tiene un desafío muy grande. Países donde el desafío llega casi al 70%. Entonces, tenemos un terreno fértil para trabajar enorme, hay muchísimo por hacer y sin ir más lejos acá en Argentina todavía tenemos muchísimo para acercarnos, para que más gente pueda acceder a tener una tarjeta sin intermediarios, que pueda acceder a créditos chicos, que pueda hacerlo de una manera segura, que no ande con esos fajos de billetes por la vida y la verdad que nos encantaría llegar, pero yo creo que cuando estemos 10, 20 puntos más cerca, vamos a estar todos muy contentos. Entonces no nos vamos a apurar. Romina, muchas gracias. Vamos, un placer estar acá. Hablábamos con Romina Simonelli, VP de Medios de Pago de Walla y vicepresidenta de la Cámara Argentina de FinTech. Y nosotros nos vemos la próxima. Muchas gracias.